Sí. Y si el vecino ya te conozco. Más si de vecino. También fuera para el experimentador. ¿Qué cosa? Ahí, ah, bueno. Se ponen dos tomas juntas. Pues ese vecino no va a ir a la Secretaría, es radioaficionado. Está rara las antenas. Va a ir a la Federación. Sí. A la Federación Mexicana. Entonces aquí ya sería primero. Interno. Interno. El problema, ¿no? O sea, lo tendría que resolver. ¿Sí escucharon la pregunta que hizo? ¿Qué sería si un vecino es radioaficionado? Pero el vecino no te va a reportar ante la secretaría, pues va a ir a la federación. Si te la haces compa, juntan las dos torres y la hacen bien alta. O al ARAN te reportaría, ¿no? Bueno, entonces, no sé si quedó claro que este es un organigrama donde el ARJAC es de Guadalajara. Si yo tengo problemas en Arandas, me va a ayudar la DEC, que es a nivel estatal, que es la representación de la federación a nivel Jalisco. Si yo me voy a Nuevo León y tengo problemas, me va a defender la FMRE. Si me voy a Argentina con los primos aquí de a Colombia, me va a ayudar la IARU, Región 2, ¿sí? Y todas avaladas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, como les repito, son 55 artículos, sacan muchas cosas, porque no salen movidas y hay que escoger. Pero no, mira, apenas, ya a mí ya me conocen hasta ahí. Entonces, los 55 artículos, los vamos a ver rápido porque, como les vuelvo a repetir, no quiero ponerlos a machetear los artículos porque no se va, lo más seguro es que no se apliquen este examen de reglamento, ¿no? Entonces, volvemos a recordar, electrónica, pues quedan exentos, telegrafía se los está dando Yanni, que es uno de los carrera y les está enseñando a hacer hasta su llave Arduino y reglamento, es lo que estamos viendo. Es la segunda sesión, todo lo que les acabo de explicar es parte de los reglamentos, ¿sí? Entonces, rápidamente, ese de reglamento son 55 artículos. ¿Sí? Ese está dividido en títulos, capítulos y artículos. Normalmente vemos de lleno los 55 artículos. Lo vemos así someramente porque, repito, no se van a aplicar. El primer artículo habla de que el presente reglamento, ¿no? Es de interés público y es el que regula la instalación y operación de las estaciones dedicadas al servicio de aficionados. El artículo 2 es un glosario de las palabras que se aplican dentro de las telecomunicaciones, porque no es lo mismo la ley dentro de la abogancia o de los abogados adentro de las telecomunicaciones. Por eso aquí te diferencia que cuando hablemos de ley dentro de las telecomunicaciones es ley de vías generales de comunicación. La Secretaría, bueno, pues, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que ahora ya es la IFETEL la que nos va a estar regulando. Ya vimos lo que es el término de qué es un radioaficionado, qué es telecomunicaciones, qué es una radiocomunicación, servicio de aficionados, ya lo vimos, servicio de aficionados por satélite, una estación, uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones, accesorios necesarios para asegurar el servicio de radiocomunicación. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos viendo de qué se conformaba una estación de radioaficionados? ¿Sí? Entonces siempre yo les adelanto todo eso, por eso se llama taller, para que cuando ya empecemos a ver la reglamentación ya sepan de qué estamos hablando. Porque a veces si se los digo directamente, así como dicen la macheteable, pues no lo van a aprender igual a que ya con ejemplos, ¿no? Como taller. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Lo estamos viendo rápido porque les repito, no se va a aplicar, entonces no tiene caso que se lo graben ahorita. Si se volviera a aplicar, pues lo volvemos a ver, ¿no? Ya vimos que es una estación de aficionados, que es una estación para servicio de aficionados, ya sabemos, ya lo vimos anteriormente. El certificado de aptitud, que volvemos a lo mismo, es el certificado de aptitud para operar estaciones radioeléctricas al servicio de aficionados. Cuando hacen el examen y ya pasan los tres exámenes, les dan un certificado y una licencia. El certificado hay que ponerlo en un cuadro y ponerlo en tu shack, donde vas a tener tus estaciones de radio, por si llegara un retén o alguien a revisarte, pues tengas con qué demostrarlo, ¿no? Y tu licencia la cargarías en tu cartera, porque si andas en móvil o traes un portátil,
tengas con qué acreditar tus equipos, si no, pues te los van a recoger, ¿no? O si es que no tengas otros problemas mayores. Bueno, ya vimos la paletota que se está anotando. Ah, te la vas a llevar a tu chavo, ¿qué? A tu novia. Se ganó porque nos dijo cuántos tipos de estaciones hay, que son 4, ya nos las dijo perfectamente. ¿Tienen alguna duda sobre la definición de las estaciones? No, ¿verdad? Está fácil, ¿eh? El permiso de instalación es el mismo del certificado de aptitud. Un radioclub es una agrupación de aficionados que esto de la ARCAP, ese es un radioclub, ¿sí? De aficionados. El artículo 3, bueno, ya empiezan lo que son la práctica del servicio de aficionados. Se requiere contar con un certificado de aptitud y el permiso de instalación expedido por la Secretaría. Viene lo que son los derechos y obligaciones. Viene que el titular, si tú tienes yo soy un OGQP, yo no se lo puedo prestar a Armando para que él transmita con mi certificado de aptitud, ¿sí? Por eso aquí lo dice claramente en el reglamento. Si yo le presto mi indicativo, él va a estar infringiendo y lo van a multar a él y a mí también. Aunque cuando es un radioclub y es un aula, si yo ahorita pusiera una estación de radioaficionados aquí, puedes transmitir con el indicativo del radioclub. El indicativo del radioclub ARCAC es XC1 Gol Unión. Entonces, así sí, si ustedes son aspirantes. Y pues yo quiero motivarlos para que le echen ganas, saquen su indicativo. Y yo les voy a dar permiso siempre y cuando sea hablando de la radioafición y por periodos muy cortitos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir? Pues otra paletita, ¿no? Pero bien difícil. No, pues todavía no dijiste que la última. 4. La radioafición, déjenme contarlas, que sin fines, ¿qué? Sin fines son 4. No, 3, con 3. ¿Quién me dice? Levante la mano. Yo dije, levante la mano. Sin fines lucrativos, sin fines políticos, sin fines religiosos. Hijo, ¿qué vas a hacer con tanta paleta? Muy bien, Edgar. Entonces, todo eso viene en el reglamento. Ya va a guardar su paleta porque es... Mande. Yo tengo una duda. A ver. Saliendo del indicativo. Por ejemplo, si un residente tiene 50 equipos, pues se puede presentar con su licencia, ¿no? Pero esto aplica también en otros países. ¿Sí? ¿Tienes tu licencia? ¿Te puedes agarrar? Sí, hay que ver porque cada país tiene su reglamento, ¿no? Entonces, hay países donde tú debes de sacar un indicativo especial. Tú llegas a ser sección OGQP, no te me ofendas, pero bueno, sección OGQP, tú llegas, ¿sabe que yo quiero transmitir aquí en su país? Entonces puedes sacar un permiso temporal y a ellos ya te van a decir si te van a dar un indicativo especial por 3 meses o puedes transmitir. Aquí normalmente si yo soy XC1 GQP, XC1, porque soy en el centro de la República Mexicana, si voy al norte, diría que ahí es XC2. ¿Se acuerdan que es XC2 el norte, XC1 el centro y XC3 el sur? Si yo voy al norte, diría XC1 GQP barra XC2. Sí, así debe de ser, para que sepan que... Que nos estás transmitiendo desde tu localidad. Exactamente. Y igualmente allá, yo he visto a los que vienen de Estados Unidos y dicen Whisky 6 Delta Victor India barra XC1. Quiere decir que es indicativo de Estados Unidos con indicativo transmitiendo aquí en la República Mexicana. No tiene caso ahorita explicarles todo lo que son indicativos de otros países que pudieran transmitir, porque va a cambiar todo eso. Sí, no sabemos, pero lo vemos así esbozadamente. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena la pregunta. Bueno, continuamos. Adiós, ¿ya se cuesta el 27? Si quieren ir rápido. Ok, entonces, el permiso.
El primero es este título primero certificados. Aquí se está viendo lo que es relacionado a los certificados. ¿Sí? Se me pasó decirles eso. Entonces, están cuatro tipos de estaciones, permiso de instalación, que es el certificado de aptitud, un radio club, artículo 3, para poder transmitir tienes que tener un certificado de aptitud, tienes derechos y obligaciones que aquí se ven y son intransferibles, son personales intransferibles, como les acabo de decir, yo no me puedo prestar mi indicativo a Armando. Mira lo que dice aquí Armando. El titular de dicho certificado deberá cumplir con las disposiciones normativas derivadas de la ley de los convenios o acuerdos internacionales de nuestro país, haya celebrado lo futuro, celebre con este reglamento y con las demás disposiciones administrativas, apéndices y normas técnicas que determine la Secretaría. Aquí quiere decir que si México le declara, que ojalá nunca pase, la guerra a Estados Unidos, a ver, me pongo goleada a los, le declare la guerra a Estados Unidos, no está permitido que ustedes tengan algún comunicado con un radioaficionado de Estados Unidos. Está prohibido y casi casi te agarran como espía y vas a tener problemas muy fuertes. ¿Sí? Eso, tienes que ver los tratados internacionales que tiene México con los diferentes países, cómo pudieras tú, si vas a ir a un país, pero tienes que ver qué tratado tienen también lo que son los radioaficionados, ¿no? Imagínate que estás en Crimea y estás acá comunicándote con Ucrania y pues no te van a hacer nada en Crimea, pero a los ucranianos que les respondan a los de Crimea les van a decir por qué estás hablando con ellos. Pues, no, pero es que si no has roto relaciones México con ellos, tú sí puedes. Sí, como. Pero como si se cortan las relaciones, automáticamente no puedes tú tampoco transmitir con él. ¿Sí? Mande. Grámoslo allá. Ahorita habías comentado de si estás en otro país, cambias, o sea, agrega el indicativo de ese país, una barra. Y para aguas internacionales, no, así para zonas donde no es ningún país como en el mar. Aguas internacionales. No, todos tienen indicativo en la IARU, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones le puso, se llama prefijo. En todo parte de tierra tiene un prefijo. Un encuadre. Entonces tú te fijas en el mapa dónde estás y ahí te va a decir qué zona estás. Ya. Se los voy a mandar por correo. Tengo ese de, se llama el mapa mundial de prefijos. Ah, o sea, donde esté ya. Sí, está como él dice, en un cuadrante. Si esa isla está aquí, va a tocar por decir el plano de tierra más grande que haya que tiene un prefijo, en ese cuadro va a entrar esas islitas, por decir. Sí, sí, gracias. Buena la pregunta. ¿Alguna otra? Bueno, los certificados, hablamos de las estaciones, ¿cuántos tipos de estaciones hay? Sí, que ya lo dijimos varias veces. Ahora, el radioaficionado tiene un certificado de aptitud, aficionado restringido, aficionado novato, aficionados clase 2 y aficionados clase 1. Estos dejó de ser práctico. Práctico, es buena la palabra, porque acuérdense que les dije que bajó la radioafición muchísimo. Y ya casi no hay radioaficionados. Antes había titichar de radioaficionados, en los cuales el restringido tenía algunas condicionantes, sin licencia, podía tener prendido radio. ¿Sí? Tenía poder acercarse a un radioaficionado, estar escuchando o en cualquier lado. El novato podía tener un radio, escuchar, pero no transmitir. Entonces, si te cayera el retén y te detienen tu carro con un radio, entonces si tú no acreditas el radio, que eres novato, ahí va a decir tu licencia. Eres un novato, no te van a hacer nada en recogerte tu equipo, porque estás acreditando, ¿sí? Pero no puedes transmitir. Si te agarran transmitiendo y con el radio, ahí sí te van a multar. Tú vas a mostrar que tienes de novato, pero nada más para escucha, no para transmitir. Los llamados SWM, así les daban la licencia, SWM, guión y un tal número, ¿no? Y bueno, pues ya clase 2, cuando haces tu examen, te dan automáticamente clase 2. Entonces, a clase 1, harías tú los exámenes. Las diferencias de clase 2 a clase 1 es que con clase 1, en clase 2 puedes transmitir con 100 watts.
con clase 1 puedes transmitir con 500 watts. Aparte también, responsable de un radio club y varios detallitos que realmente no es mucha la diferencia, ¿no? Realmente no es algo así que digas, uy, me muero por ser clase 1. Ya nada más es casi por el ego, ¿no? Bueno, aquí están los requisitos. Ser mexicano, mayor de edad. Si eres menor de edad, tienes que tener mínimo, 12 años. Mínimo 12 años, tienes que tener la primaria. Para sacar tu certificado, ser mayor de edad. Y la constancia de escolaridad mínimo de primaria. Si eres menor de edad, tienes que tener cumplidos 12 años y que un radioaficionado titular de un... que sea radioaficionado vigente, que sea tu aval, ¿no? Porque va a ser el responsable solidario de ese muchacho de 12 años. Me quise uno Golf, Papa Whisky, un muchachito que fue a la convención y tiene un QSL registrado. De Omar, de sobrino de Rafa Rocha. No sé. Sí. Está muy chiquito. Está como de 13, 14 años, ¿no? XC1 GSK es su hija de 12 años. Yo la capacité hace 5 años y sacó su examen, los pasó y tiene su indicativo ahorita. XC1 Golf. Sierra Oscar, Foxes. Bueno, pero es hija de XC1 Golf Sierra Kilo. O sea, a mí me consta porque yo la ayudé para prepararla, ¿no? Bueno, los exámenes, acuérdense que lo anterior eran los certificados, ahora los exámenes, pues lugar y fecha para ir a hacer el examen, pues los cuestionarios, y aquí están los tres exámenes, el técnico, que es conocimientos generales de electrodinámica y radiocomunicaciones, legislativas, que es el de reglamentos que estamos viendo, telegrafía, ¿no? En telegrafía, clase 1 son 10 palabras por minuto, clase 2, 7 palabras por minuto. El novato y el restringido exento porque no pueden transmitir. Acuérdense que estos nada más pueden escuchar. Entonces, como no van a transmitir, pues no hay problema que tengan la capacidad de escuchar. Aquí es donde ustedes quedan exentos. Los interesados que acrediten mediante certificado de estudios reconocidos oficialmente tener conocimientos de comunicaciones electrónicas o equivalentes a nivel medio superior como mínimo quedan exentos del examen técnico indicado, ¿no? Entonces por eso quedan exentos. Me voy a brincar mucho porque pues ya no vamos a terminar y como lo repito, no van a hacer estos exámenes, no quiero que mantengan esto hasta que salgan los nuevos reglamentos. Nada más estamos viéndolo cómo se aplicaba antes, ¿no? Ahora aquí habla de Radio Clubs, el capítulo 3, cómo es formado un Radio Club, qué se ocupa. Los certificados de un radio club, las vigencias son igual de 5 años, 5 años hay que renovar, las renovaciones son los 5 años, luego sigue el capítulo 4, los derechos que tienen los radioaficionados, aquí son todos los derechos, que les digo, no tiene caso meternos de lleno, porque nos van a dar más. El título tercero, certificados y permisos limitados, aquí es donde viene lo de los extranjeros. Cuando se trate de ciudadanos de un país con el cual el gobierno federal hubiera celebrado el acuerdo de reciprocidad en la materia, el certificado y el permiso se expedirán en los términos y los requisitos fijados en el propio acuerdo, o sea, con cada país tiene diferentes acuerdos, ¿no? Pero realmente son iguales con todos, ¿no? Son por un año, permiso, sí. Dice, cuando el aficionado cuente con constancia de inmigrante por un año y hasta 5 años cuando el aficionado tenga constancia de inmigrado, ¿no? Así lo hubiera sacado en Colombia. Tengo que estar ahí mínimo un... Instalación y operación de los equipos de tu estación de radioaficionado, tanto fija, móvil, portátil y repetidora. La instalación de una estación radioeléctrica al servicio de aficionado deberá efectuarse de acuerdo a las condiciones actuales de la técnica de radiocomunicaciones para asegurar su correcta operación y evitar interferencias a otros equipos radioeléctricos establecidos acatando las disposiciones que al efecto dicte la Secretaría. Las instalaciones deberán estar construidas y dotadas de los sistemas y dispositivos necesarios para proteger la vida humana y la propiedad, ¿no?
aquí pues bien hecho. Aquí estamos hablando de lo que es lo que son las torres de telecomunicaciones. Las estructuras de soporte para la antena deben de cumplir con las disposiciones establecidas en el reglamento de aeródromos, aeropuertos civiles, en lo que se refiere a la obstrucción a la navegación aérea. Entonces, si tú instalas tu torre, tú ya tienes derecho a poner tu torre para poner tus antenas. Entonces hay que llevar lo que son los requisitos en aeródromos y aeropuertos civiles, en el cual dice que una torre, la altura que tenga, no importa, debe de ser de 7 colores, dividido en 7. Y deben de ser naranja y blanca. Comenzar con naranja y terminar con blanco. ¿Sí? Aquí como que me hago bolas, creo que es blanco y terminar con naranja. Pues siempre me lo aprendo en una cosa, pero ahí yo ahí tengo la información para dárselas. Pero son 7 colores. ¿Sí? No importa que mida 3 metros la torre o mida 50 metros de altura. Sí, tenemos que acatar. Las estructuras de soporte para antenas deben cumplir las disposiciones establecidas, ¿no? Las estaciones del centro. Ah, mira, aquí es importante. Las estaciones a que se refiere el presente reglamento deberán operar exclusivamente las bandas de frecuencias que atribuye la Secretaría para el Servicio de Aficionados. Estas bandas de frecuencias se señalan en el anexo A del presente reglamento. O sea que hay un espectro radioeléctrico asignado a radioaficionados. O sea, no te puedes pasar ni para arriba ni para abajo. ¿Sí? En todas las bandas. Desde 70 centímetros, bueno, las más normales, 70, 2 metros, 6, 10, 15, 17, 20, 40, 80 y 160 metros. En todas esas tenemos, es su longitud de onda. ¿Se acuerdan que dijimos que era la longitud de onda?